¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo? Bueno, en el hospital militar de Chile. ¿Cómo se sentía? Me informaba a todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque está en un poco, funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la elección popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura, y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, entonces qué se llama eso. Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo, 6 meses, en 6 meses hay elecciones, dijo Juan. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, es que se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a, había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no tengo suficiente tiempo como para armar el discurso, y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Usted está haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? Bueno, ella era el número uno de los predicadores. Ella se movía, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en él. Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes, se siguió adelante. Parecida, actuó en el 17 de octubre. Sí, claro. Los dos, diremos así, los sobresalientes de ellos fueron Mercante y ella. Claro, contaban con toda la gente que teníamos nosotros en trabajo de previsión y en el pueblo que estábamos distribuidos. Efectivamente, llegaron las elecciones y al principio de las elecciones, me acuerdo que era en La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros. Entonces ya todos los de la Unión Democrática se dejaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creían que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones. Pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente
frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años intensamente toda la planificación para la realización de la revolución justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así y todo, llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros, se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlos. Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansioso por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente en la revolución. La verdad que era, digamos, la primera ruptura grande a aquella conciencia colonial todavía existente en Argentina, un poco la continuidad del viejo proyecto colonizador mitrista, digamos, liberal mitrista. ¿Qué significaba entonces, general, aquel grito de aquella época, Braden o Perón? Bueno, el embajador Braden, o Braden, como se te dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la componían los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Gioldi. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque, primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. ¿Cómo actuaba este personaje Braden, que ha estado en contra suyo, de Milagros, de Arden, de Castro? Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente, fue cuando yo...